Hola, ¿qué tal amigos de MundoHispánico.com? Les saluda Alfredo Suárez dándole la más cordial bienvenida, saludando a todas las personas que se están conectando a esta transmisión y nuevamente hacer reiterativo nuestro llamado a quedarse en sus casas, a resguardarse en sus hogares para tratar de que esta epidemia que está y que tiene en alerta a todo el mundo no se siga propagando. Vamos a comenzar de inmediato con las informaciones, y es que fue reportada la primera muerte de un niño por coronavirus aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. La primera muerte infantil de Estados Unidos por coronavirus se registró en Los Ángeles cuando funcionarios médicos de San Francisco advirtieron que lo peor está por venir, con más de 2.200 infecciones y 49 muertos en todo el estado. El condado de Los Ángeles informó la muerte de un niño debido al nuevo coronavirus el día de hoy, martes, marcando la primera vez que una persona menor de 18 años ha sucumbido al COVID-19 en los Estados Unidos. El número de casos de coronavirus en el estado de California se ha disparado a más de 2.200 a medida que las ciudades de la costa oeste se apresuran a forzar bloqueos, fabricar suministros médicos, adquirir camas de hospital y ralentizar la propagación de este virus. Bien, y más temprano, y a pesar de todas estas noticias, el presidente Donald Trump ofreció una entrevista al canal Fox News y en ella manifestaba que quiere reabrir la economía de los Estados Unidos el 12 de abril pese al COVID-19. El presidente Trump dijo este martes que le gustaría abrir al país para el próximo 12 de abril en el sentido de pedir a la población que vuelva a sus lugares de trabajo pese a la crisis del coronavirus. Me encantaría tener al país abierto y en funcionamiento para el domingo de Pascua, dijo Trump en una entrevista a la cadena Fox News. Esto ha sido muy doloroso para nuestro país y nos ha desestabilizado mucho. Tenemos que volver a trabajar, agregó. Quedan solo 19 días para el domingo de Pascua y muchos estados acaban de imponer sus cuarentenas para contener los contagios del coronavirus, pero Trump insistió en que hay que reactivar la economía. En mi opinión, va a morir mucha más gente si permitimos que esto continúe, aseguró el presidente al afirmar que el aumento del desempleo y la ruina financiera de algunos negocios provocará miles de suicidios si el país sigue paralizado mucho más tiempo. Bien, declaraciones del el presidente Donald Trump, que como ustedes ya vieron, quiere reactivar la economía para el día de Pascua. Vamos a hacer un contacto de inmediato con nuestra compañera Elidith Callazo. Ella está aquí en la ciudad de Atlanta y nos trae un informe acerca de cómo está la propagación o cuál es el día a día del coronavirus aquí en el estado de Georgia. Veamos, Eli. Gracias, Alfredo, y saludos amigos de MundoHispánico.com desde Atlanta, Georgia, donde ya las cifras de personas contagiadas superan las 1.000. Estaríamos hablando de 1.026 personas exactamente, según compartió el Departamento de Salud Pública de Georgia este martes en su último informe a la 1:00 p.m. Las cifras de muertes se ubican en 32 hasta el momento. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, habría informado este lunes durante la tarde mediante una rueda de prensa que las reuniones de 10 personas o más estaban pues prohibidas en todo el territorio. También ordenó el cierre de bares y clubes nocturnos por 2 semanas y facultó al Departamento de Salud Pública a cerrar estos comercios en caso de que no cumplan con la normativa. La alcaldesa Keisha Lance Bottoms de la ciudad de Atlanta, por su parte, habría ordenado la permanencia en casa también por 2 semanas, esto para frenar el brote y la propagación de la enfermedad en todo el territorio. Recordemos que la ciudad de Atlanta es una de las más afectadas, siendo el condado de Fulton el que más casos registra, con casi 200 casos. Serían 184 casos específicamente tan solo registrados en ese condado. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento, Alfredo. Con eso volvemos contigo. Muchísimas gracias, Eli, por tu pase con información sumamente importante acerca del desarrollo del virus aquí en el estado de Georgia. Vámonos a México. Y es que el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló que México entró en la fase 2 del coronavirus. Ayer lunes, la Organización Mundial de la Salud colocó a México dentro de los países con casos de transmisión local
Durante este fin de semana, los casos de COVID-19 subieron considerablemente en el país y se cancelaron las clases de educación básica, una medida que busca evitar aglomeraciones. De igual forma, las autoridades sugieren utilizar la sana distancia o distanciamiento social en el medio de la epidemia. Para ampliar este tema, tenemos desde México a nuestro compañero Andrés Castellanos, que nos trae este informe. Adelante, Andrés. Este martes, el subsecretario de Prevención y Salud anunció que México se encuentra en la fase número 2 por contagios de coronavirus COVID-19. Esto quiere decir que se registran casos de transmisión local. Vale mencionar que en México se registran ya 4 muertes y más de 360 casos positivos por coronavirus COVID-19. Ante ello, el gobierno local junto al gobierno nacional anunció el cierre de establecimientos comerciales como museos, bares, bibliotecas, para evitar el cúmulo de personas y así el contagio de este virus. Vale mencionar que hay algunos establecimientos comerciales como farmacias y supermercados donde registran escasez de productos de higiene personal, como gel antibacterial, alcohol, tapabocas, insumos que la OMS recomienda para evitar este contagio del virus. En cuanto a la movilidad, el tráfico ha mermado un poco. El servicio de transporte público opera con normalidad, sin embargo, su afluencia es mínima, como acostumbra a ser diariamente. Bien, muchísimas gracias, Andrés, por tu reporte. Ahora nos vamos a Sudamérica, específicamente a la capital de Colombia, Bogotá. Ahí está nuestro compañero Rafael Zulbarán y él nos trae el reporte acerca de los últimos acontecimientos en torno al coronavirus en el país neogranadino. Adelante, Rafael. En la ciudad de Bogotá se cumple hoy el cuarto día de simulacro de aislamiento obligatorio impulsado por la alcaldía de esta ciudad desde el pasado viernes. A partir de mañana miércoles, Colombia entero entrará entonces en una cuarentena obligatoria impulsada por el Ejecutivo Nacional, y ayer el presidente Iván Duque dio detalles sobre este decreto que permitirá la circulación de algunas personas para garantizar entonces la salud, los servicios de alimentación, seguridad, entre otros. El decreto se extenderá hasta el 13 de abril y por eso hoy vemos que muchas personas han salido a las calles a buscar entonces alimentos de primera necesidad. Desde Bogotá reportó para Mundo Hispánico Rafael David Zulbarán. Muchísimas gracias, Rafael. Era nuestro compañero Rafael Zulbarán desde Bogotá, donde ustedes pueden ver las calles prácticamente vacías, muy poca gente en las calles y las que están realizando las compras, porque mañana entra la cuarentena anunciada por el presidente Iván Duque. Y donde el foco del coronavirus se encuentra más acentuado es en Europa. España es uno de los países que más duro ha golpeado este virus, esta epidemia que tiene de urgencia a todo el mundo entero. Nuestra compañera Eliana Suárez se encuentra en Madrid, quien es una de las comunidades españolas donde más muertos se ha registrado por coronavirus, y nos trae este reporte. Adelante, Eliana. Buenas tardes, amigos. Gracias por el contacto. Las muertes por coronavirus en Madrid continúan aumentando. Ya son 2.696 personas fallecidas. El número de contagios alcanza casi los 40.000 y comunidades como Madrid y Cataluña son las más afectadas. Una de las noticias que más ha impactado a la comunidad es una de las medidas tomadas por las autoridades de escoger uno de los principales centros comerciales de Madrid, llamado el Palacio del Hielo, como una morgue temporal para acoger a los cadáveres por coronavirus. El día de hoy se recibieron los primeros cuerpos. Este centro comercial cuenta con una pista de patinaje sobre el hielo, el lugar donde se dispondrán pues todos estos cadáveres. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que el sistema sanitario madrileño no es el mejor y no atraviesa los mejores momentos. Esto después de que se divulgaran imágenes de hospitales colapsados y pacientes en el suelo. Otra noticia impactante es que el ejército, durante una tarea de desinfección de residencias para adultos mayores, encontró ancianos aparentemente que llevaban días muertos en sus camas y las autoridades de estos centros no lo reportaron. La ministra de Justicia ha dicho que serán absolutamente implacables contra los responsables por no haber divulgado esta noticia antes. Otra de las noticias es que una mujer hispana de 78 años se convirtió en la primera presa fallecida a causa del coronavirus dentro de una prisión española.
Esto es todo hasta los momentos. Les habló Eliana Suárez desde Madrid. Volvamos al estudio. Bien, gracias Eliana por tu reporte. Cuídate mucho ahí en Madrid, resguardada en tu hogar y cumpliendo tus labores desde el hogar. Y ese es el llamado nuevamente que le hacemos a todos a quedarse en sus casas para resguardarse del coronavirus. Y como los mencionaba Eliana, más de 40.000 contagios en España. Ya las cifras llegan a 3.000 muertos en el país ibérico. Italia también. Dicen un reporte que podría haber 600.000 contagiados con coronavirus, 10 veces más de los registrados hasta ahora. Y vamos entonces a finalizar esta transmisión, no sin antes darle los datos de cómo está avanzando el coronavirus en el mundo. 414.300 personas han sido infectadas por este virus. 18.600 han muerto debido a él, siendo Italia el país donde más muertes se han registrado, con 6.820, 3.160 en China y España con 2.800. Bien, nosotros con esto despedimos esta transmisión del día de hoy, no sin antes recordarles e invitarlos nuevamente, aunque suene reiterativo, pero tienen que quedarse en sus hogares, tienen que quedarse en sus casas para tratar de sopesar un poco esta situación que estamos viviendo. Recuerde visitar la www.mundohispánico.com. Yo soy Alfredo Suárez, nos vemos en la próxima.